Hola chicas, ¿cómo estáis? Mirad, voy a retar al grupo de Scrap y Diversión a hacer este porta-tax. Muchas que este mes lo estoy dedicando a hacer un álbum journal muy parecido a este, y si no sabéis, pasaros por mi canal porque tendríais que saberlo. Y es muy parecido, el estilo es muy parecido a esto, y se me ocurrió que con vosotras, con el grupo de Scrap y Diversión, pues podía retarlas y retarlos, claro, a hacer este trabajito. Este trabajito lo he llamado porta tax o guarda tax. Y la idea es que en su interior puedas guardar un montón de tags. Mirad qué bonito, mirad qué bonito. Y evidentemente por atrás también tiene cositas. Así que chicas, os reto a hacer este porta tags conmigo. Chao. Bueno, vamos a empezar. Os cuento un poquitín. La idea básica es coger una hoja grande, extendida, y aquí casi que no me cabe ahora, y fijaros que la he doblado en cuatro partes, he cosido, todo está cosido, completamente cosido, y aquí fijaros que es donde vamos a colocar todos los tags que vayamos a hacer. Ahora os voy a colocar un tag que para mí, para mi entender, es pequeñito para este proyecto, pero la idea es esta. Entonces, ahí van 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos otro, 5. Y en la parte de atrás también tenemos un espacio para hacer journal tags. Así que, bueno, os animo a hacer ese proyecto conmigo. Espero que os guste. Y nos vemos en breve en ese vídeo que os tengo preparado para todas vosotras.